al señor diputado, presidente de la Gran Comisión, a Eduardo Martínez Arcila, a los señores diputados que nos acompañan, a la senadora, a los legisladores, quienes también están en este evento, a todos los medios de comunicación, y decirles que quiero exhortarlos a trabajar por el bien de Quintana Roo, a trabajar en bien de llevar y buscar la mejor seguridad para nuestra gente. A lo largo de todos estos meses, hemos escuchado con atención todas las solicitudes y peticiones que la sociedad quintanarroense nos ha hecho en las ciudades, en los poblados, en las colonias, en las regiones. Es la seguridad un deseo y una necesidad para poder desplazarse, para poder vivir en calma, para poder vivir en paz. El trabajo que todos ustedes hacen, que todos ustedes llevan día a día, debe de ser con confianza, certeza, seguridad y con toda la actitud de servir a todos nuestros ciudadanos en bien de lograr esa paz, esa tranquilidad que todos en Quintana Roo necesitamos. A eso les exhorto, a eso les invito. Estaremos trabajando juntos, seremos compañeros de trabajo en estas acciones que van encaminadas a que la gente de Quintana Roo, a que los hombres y las mujeres de Quintana Roo puedan vivir en paz y puedan vivir mejor. Y en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 90, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo,